Amén. Sí, sí, sigue aplaudiendo, bendícele. Si uno merece ser aplaudido es Él. Si uno merece ser exaltado es Él. En Él somos, en Él nos movemos, en Él existimos. Sin Él, ¿qué fuera de nosotros, mis amados? ¿Qué fuera de nuestra vida sin Él? Oh, por eso estamos aquí. La palabra dice que por Él, en Él vivimos y somos y nos movemos. Todo lo que usted pueda hacer, todo lo que usted pueda mirar, todo lo que usted pueda palpar, todo es por Él. Todo fue creado por Él y para Él, incluyéndonos a nosotros. Sea de continuo la alabanza en nuestra boca, mi amado. No es solamente cuando esté cantando, que su corazón esté siempre adorando a Dios, expresándole a Él su gratitud por tantas cosas que Él hace a nuestro favor a cada segundo. Es impresionante las cosas que suceden alrededor del mundo. Usted abre el internet, porque ya nadie lee periódicos. Todo el mundo va al internet y ve las noticias por televisión, y lo que está viendo es propaganda de las emisoras, pero olvídese de eso. Pero si usted se fija en todo lo que está sucediendo y lo que sucede en todas partes, amados, es para estar todo el tiempo de cabeza quebrantados, agradeciendo al Señor por su misericordia a nuestro favor. Amén. Es que su misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad. Amén. ¿Y usted sabe por qué? Porque Él es bueno. Amén. Muchos dirán, pero ¿cómo es posible que usted diga que eres bueno lo que yo estoy pasando? En medio de todo eso, allí está Dios obrando en tu vida. Amén. Créame, amados, que el primero que ha sido probado con esta palabra y ha tenido que vivirla soy yo y mi casa. Porque en medio de todo esto han pasado y pasan muchas cosas. Pero el Señor es misericordioso y clemente. Es lento para la ira y grande en misericordia. Y estamos de pie porque creemos que el Señor está a cargo de todas las cosas. Porque si no, la toalla no la hubiéramos tirado, no. La hubiéramos mandado hasta por correo hace rato. Pero Él ha seguido de nuestra parte. Él ha seguido fortaleciéndonos, mis amados, y aquí estamos. Agradecidos a Él por su misericordia. En su misericordia, el Señor nos ha permitido ministrar esta palabra ya con los hermanos de New Jersey por 22 domingos. Y con ustedes, pues, me ha permitido compartir las 5 con hoy. La pasada 6 con hoy. Y agradeciendo al Dios eterno, porque cada vez que abro esta palabra es como si fuera nueva. Es impresionante. Como dice la palabra de Dios no es de particular interpretación, sino Él usa su palabra para enseñarnos, para redarguirnos, para llevarnos donde Él tiene que llevarnos y enseñarnos quién es Él a través de lo que salió de su boca. Y es impresionante, para mí es impresionante, amado, cuánta riqueza hay en la palabra del Señor. Cuánta riqueza. A cada momento usted la abre y es nueva. Amén. Usted ha pasado por el mismo versículo 1,000,000 de veces, pero un día es completamente diferente. Amén. Es la misma palabra escrita, pero hoy significa algo totalmente diferente. Y yo bendigo a Jehová, porque en medio de todo esto me ha enseñado que lo que Él hace pasar a sus siervos no lo hace pasar simplemente para que pasen por el problema, sino, mis amados, para que nosotros nos veamos en lo que está pasando en la vida de los demás. Estamos aquí muy, muy contentos. Muchos hermanos decidieron quedarse o están de vacaciones. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie. Pero usted sabe cuántas personas alrededor del mundo quisieran poder reunirse y no pueden. Usted sabe lo que está pasando en el Medio Oriente con aquellas iglesias, hermanos, lo están sacando. Si los encuentran reunidos, los sacan, los agolpean y les queman el lugar. Y eso está sucediendo por doquier. Y muchas veces menospreciamos lo que Dios ha puesto en nuestras manos. No le damos valor a lo que Dios está haciendo. Porque de verdad, perdone lo que le voy a decir, estamos jugando a la iglesia. Amén. Estamos haciendo ejercicios de fe.
Yo voy a buscar mi bendición. En vez de venir a adorar al Dios de la bendición, que te da la fe para creer y que por encima de todo eso después te bendice. Y hemos estado hablando ya por ciertas semanas acerca de la vida de este siervo de Dios llamado Abraham, mirando todas las cosas que pasó, en todas las que cayó, pero también viendo al Dios eterno levantarlo en medio de toda situación. Continuamente asegurarle y recordarle lo que él llama mi pacto. Cada vez que le va a hablar de lo que Dios le prometió, le dice: fue mi pacto entre mí y ti. Y constantemente le está recordando lo que él le dijo, porque es su pacto. Usted sabe cómo somos nosotros. Hoy sí, mañana no. Hoy estamos muy contentos y al otro día alguien que dice: pero parece que se levantó con el pie izquierdo hoy. Hoy alguien nos agrada, mañana ya no nos agrada. Nos juramos amor eterno y a los dos meses cada quien para su casa. Eso somos nosotros. Eso somos nosotros. Pero el Dios a quien servimos, lo que promete, lo cumple. Lo que dice que va a hacer, lo hace. Y lo que salió de su boca, nunca lo deja caer al piso. Aunque no veamos la cosa como ven, como creemos. Y hemos visto llamar a un hombre que adoraba a dioses ajenos, llamarlo y ahora hacerlo su amigo. Amados, yo siempre me he preguntado, ¿cómo o qué le dijo Dios a Abraham cuando se le reveló? Tuvo que ser algo muy impresionante. Porque el hombre que vivía allá con su familia, que salió por seguir a su papá de Ur de los Caldeos, y dice la palabra que su destino era llegar a Canaán, pero se pararon en otro lugar. Y allí Dios se le revela a este hombre y le dice: vete de tu casa y de tu parentela a un lugar que yo te mostraré. Y él deja todo y se va. Y siempre me he preguntado, ¿qué fue lo que Dios hizo con Abraham? ¿Cómo se le reveló? ¿Cómo le habló? ¿En qué forma se le apareció? Recuerden, era un hombre que no sabía quién era Jehová. Pero ahora se va de su casa y de sus comodidades y coge todo lo que tiene y se va a otro lugar, porque Dios le dijo: vete. Y como les he dicho muchas veces, yo particularmente no me gusta salir para ningún sitio sin saber para dónde voy. No, que vamos a tal sitio. ¿Tú sabes para dónde vamos? Sí, ok. Y después en el camino, bueno, yo creo que era por aquí, yo creo que era por allá. Eso a mí no me gusta, no me agrada. Por eso usted me dice para dónde va. Y yo voy, busco la ruta y me hago mi plan y todas las cosas. Ahora con el GPS pues diferente. Ahora además le dice: voy para tal lugar, y le dan la dirección, usted la pone ahí, enseguida una vocecita le dice: la ruta está calculada, dobla a la derecha, dobla a la izquierda. Y cuando llega le dice: ha llegado a su destino. Qué precioso hubiera sido para Abraham. Qué precioso haber salido de allá y llegar directamente al destino de Dios. Pero no fue así, mi amado. No fue así. En el camino le pasaron muchas cosas. Cayó muchas veces en su propia credulidad o incredulidad, depende como usted la vea, creyendo en sí mismo y no creyendo en lo que Dios dijo, como nos pasa a todos nosotros. Por eso, mis amados, no lea usted la palabra como que le pasó a otro. Yo particularmente leo la palabra reflejándome a mí mismo en lo que está sucediendo. Mire, usted sabe los personajes favoritos de suyo: Abraham, Jacob, David. Yo le tengo voces a cada uno de ellos. Cuando yo leo la palabra y hablo de David, David tiene esta voz para mí.
Y Abraham habla de una forma y el otro habla de esta forma. Yo lo hago personal, yo me meto ahí, yo estoy como si fuera mirando una película, mirando lo que está pasando. Y quiero, mi amado, que siempre la palabra sea algo personal para mí. Y cuando estoy estudiando estas, ahora se me va la palabra. Estas cosas que están pasando con estos siervos de Dios, yo me estoy viendo a mí mismo en eso. Abraham es un hombre que usted conoce como el padre de la fe, pero a quien muchas veces le faltó la fe. Usted lo conoce como el amigo de Dios, pero también es el hombre que desobedeció lo que Dios le dijo para hacer lo que él quería hacer. Y en medio de todas esas cosas, fracasó en muchas creó tremendos problemas, pero al final llegó a conocer a Dios de tal forma que Dios hasta le dijo a él lo que iba a hacer. Y veíamos la semana pasada cómo Dios dijo: no le voy yo a decir a Abraham lo que yo voy a hacer, sabiendo que él va a guiar a su casa y a sus hijos después de sí, haciendo justicia y juicio. Dice: para que haga Dios a Abraham todo lo que ha dicho de él. Así llegó Abraham a confiar en Dios, de tal forma que ahora Dios le confiaba a él sus secretos. Mis amados, si Dios descendiera hoy y le dijera a uno de estos ungidos lo que va a pasar mañana, ¿qué se cree usted que pasaría? ¿Qué se cree usted que pasaría? ¿Qué hizo Abraham cuando Dios le dijo: voy a hacer tal cosa? ¿Qué hizo Abraham? Se puso a interceder por el nombre de Dios. Que no se vaya el justo a matar al injusto con el injusto. Estaba abogando por el nombre de Dios, intercediendo a favor de gente que él no conocía. Pero mi amado, si sucede eso hoy, enseguida mañana están por todas las partes en el internet diciendo lo que Dios le dijo que iba a hacer mañana. Y usted lo sabe que es así. Usted sabe la gente que hay en el internet diciendo cosas, publicando toda clase de cosas, simplemente para darse a conocer. No porque le interesa que el pueblo de Dios reciba, no, porque quiere que lo conozcan, porque quiere los likes y quiere cuánta gente lo estuvo viendo para publicarlo todo allí. Una vez me mandaron un video de este muchacho que estaba, bueno, ya era un video, pero en aquel momento que él estaba haciendo eso, estaba, creo que era por Facebook Live o una de estas cuestiones, yo no sé. Y él estaba hablando muy lindo, y la palabra que estaba saliendo de su boca era muy preciosa, pero de repente: necesito 100 más, necesito 100 más. ¿Necesita 100 más qué? $100. No, lo que estaba buscando era gente que se uniera para decir que tenía 1,000, porque él quería que llegara 1,000 gente mirándolo. Y digo, la palabra muy linda, pero el propósito completamente equivocado. Por eso, mi amado, es que Dios no le da en las manos sus cosas a nadie que no esté lista para recibirlas. A nadie. Porque los caminos de Dios no son nuestros caminos. Isaías 55, 8 y 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Dios no piensa como pensamos nosotros. El pensamiento de Dios está muy alto, y sus intenciones demasiado santas para ser como las nuestras. 55, Isaías 55, 8 y 9: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Porque como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es los versículos que hemos estado usando como base para estudiar acerca de los caminos de Dios. Dios no anda en nuestra atmósfera. Dios está muy por encima de todo lo que nosotros podemos ver. Pero aún así, se hace uno con nosotros. Y eso a mí es de mucha sorpresa. Eso a mí me sorprende, de que el Dios eterno se haga uno con nosotros.
Y Dios le había prometido a Abraham cuando lo sacó de su tierra y llegó a Canaán y le dijo: yo voy a hacer de ti una nación grande. Te bendeciré y serás bendición. Bendecirá al que te bendiga, maldecirá al que te maldiga. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Tu descendencia heredará toda esta tierra. Y le está hablando a un hombre que no tiene ni un hijo, cuya mujer es estéril. Y ya le he dicho que a su descendencia le va a dar esto. Cuando andamos de acuerdo a nuestra mente, mis amados, es muy difícil a veces entender qué es lo que Dios quiere decir con lo que está diciendo. Cómo Dios le está hablando a un hombre sin hijos, sin posibilidad, que le va a dar esa tierra a su descendencia. Y ahí comienza el camino de Abraham con Dios. Mira para otro lado, hace así, hace allá. Un día le protestó a Dios y le dijo: me va a heredar un esclavo de mi casa, porque tú no me has dado prole. Y Dios le aseguró que le iba a dar descendencia. Y le dice: su descendencia va a ser como las estrellas del cielo, como las arenas del mar, de tan numerosa. De ti van a salir reyes, pueblos nacerán de ti. Y viene Dios a hacer un pacto con él para hacer seguro lo que salió de su boca. Pero aún así pasaba el tiempo. Y han pasado 24 años y Dios se le aparece y dice: yo soy el Dios Todopoderoso. Ten por cierto que el año que viene tú vas a tener un hijo. Y Abraham se sorprende y dice: bueno, a hombre de 100 años le van a hacer hijos. Ya tenía 99. Y Dios le dijo: el año que viene. Entonces dijo: a hombre de 100 años le van a hacer hijos. Y dijo lo siguiente: ojalá Ismael te sirva. Porque él era tan dudoso de que podía suceder lo que Dios estaba diciendo, que ni él mismo se lo creía. ¿Cuántas cosas ha dicho Dios acerca de ti, Amanecer de la Esperanza, que al pasar de los años parece como que eso se olvidó? Que mirando lo que está sucediendo, aún con aquellos que el mismo Señor dijo que iba a hacer, parece imposible. ¿Cuántas veces lo ha sucedido? ¿Cuántas palabras han salido de la boca del Señor a favor tuyo y parece que eso es imposible? Es que no veo cómo. Aquel a quien Dios le dijo el año que viene, no se lo dijo el vecino, se lo dijo Dios. El año que viene, para esta fecha, tú vas a tener un hijo en tus brazos. Le dijo al Señor, se rió primero y después dijo: imposible. Yo tengo 100 años, mi mujer 90 y estéril. No hay cómo. Por eso Dios se le dijo a él: yo soy el Dios Todopoderoso. Y ese mismo Dios hoy te dice: ¿cuál es tu imposibilidad? ¿Qué has visto y has declarado imposible? El Dios Todopoderoso está aquí hoy para escuchar tu oración. El Dios Todopoderoso está aquí para atender tu ruego. Y Él sabe quién somos. Él nos conoce, mire, mejor que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Sabe dónde flaqueamos, sabe lo que nos hace falta. Y en medio de todo eso, Él está trabajando, aunque no se vea. Cuando usted canta, aunque no te vea, tú estás obrando. Crea que es así. Usted no lo está viendo, pero Él está obrando. Él está haciendo lo que tiene que hacer. Porque va a llegar un día. Va a llegar un día que llegará el momento de Él cumplir con todo lo que dijo. Amén. ¿Cuándo? Llegado el cumplimiento del tiempo. Amén. ¿Cuándo? Cuando Él diga. Amén. ¿Cómo? Como Él quiera. Amén. ¿Con quién? Con quien Él decida usar. Amén. Porque muchas veces ya tenemos la idea de lo que queremos, cómo lo queremos y quién me lo haga. Y llega Dios y se manifiesta por quien usted menos quiere. Se manifiesta porque en usted no quiere saber de él. No me cae bien el hombre. Sin embargo, ese es el que Dios va a usar. Amén.
para hacer lo que quiera hacer contigo. Y como que eso no suena bonito, pero Dios sabe lo que hace, mi amado. ¿Y cómo lo va a hacer? Eso le pertenece a Él. Mis caminos no son tus caminos. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Lo que yo pienso es mucho más alto que como está el cielo de la tierra. Y la forma en que yo procedo, eso no tienes tú que meterte ahí. ¿Usted se acuerda cuando los discípulos le preguntaron a Jesucristo, ¿cuándo vas a restaurar el reino? Y Él le dijo, ¿qué cosa? Esas son cosas que solamente están en la potestad del Padre. Ustedes son, tienen, no se preocupen por eso. No se preocupen, eso está en la potestad del Padre. Cuando Él decida, Él lo hace. Pero mientras usted vaya a Jerusalén y quédese allí orando hasta que el Señor entonces le saque, y entonces ustedes van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y yo te pregunto, ¿cumplió el Señor esa palabra? ¿Dónde estamos nosotros hoy? Mire, estamos muy lejos de donde Dios dio esa palabra. Pero aquí llegó el Evangelio. Y aquí hay testigos de Dios. Y todo eso lo dijo el Señor aquel día. ¿Y quién conocía a los Estados Unidos de América? Ahora ponga su nación. ¿Quién conocía a su nación? Pero hoy día, la luz de Dios ha brillado en ti. Y como ha brillado en ti, ha brillado en toda tu casa, ha brillado en tu tierra, ha brillado en todo lugar. Porque Él dijo, me seréis testigos hasta lo último de la tierra. ¿Cuándo? Cuando Él decidiera hacerlo. Y le dijo a Abraham, el año que viene, se le presentó en su casa. ¿Dónde está Sara? Ah, ya está allí detrás. Dile a Sara que para el año que viene, de acuerdo al tiempo, ella va a tener un hijo. Hasta Sara se echó a reírse. Y ya van dos que se ríen. El nombre del muchacho fue como Isaac, que significa risa. Pero espérese, usted enseguida lo interpreta. Bueno, le pusieron Isaac porque se rieron. No. Espérese un ratito. Y tienen 25 años esperando. Ay, si yo tuviera que esperar 25 años para que Dios hiciera algo conmigo, ¿qué estaríamos haciendo? Cantamos una oración que dice, esperar en ti, difícil sé que es. Porque mi mente dice, ¿qué? Eso es imposible. Y entonces dice, mi corazón, no, el corazón mío no, el de Dios dice, eso va a ser cuando yo diga. Amados, y 25 años esperando y protestando y cayendo y levantándose y haciendo aquí, haciendo allá, vuelvo y les repito, Dios no estaba haciendo ejercicios de fe con Abraham. Dios estaba enseñando a Abraham para llevarlo hasta ser el hombre que él necesitaba para hacer en él lo que dijo que iba a hacer. ¿Usted no ha visto cuántos niñitos andan por ahí criando otros niños? ¿Usted no lo ha visto? 12, 13 años con un niño. Mi pregunta, ¿usted cree que esa niña está lista para eso? Después le cae la responsabilidad ¿a quién? A los abuelos. Porque aunque digan, ese es mi hijo, no saben criarlos, no saben cómo, ni ellos mismos están criados todavía. Pero cuando Dios hace las cosas, las hace perfectas. Y llevó a Abraham por 25 años caminando por caminos que ni él mismo sabía que eran los caminos de Dios, porque él creía que eran los suyos. Él miró a Egipto, me voy a Egipto, pero allá lo llevó Dios para enseñarle una lección. Después le pasó por todas las cosas y ahora llegó el momento, mis amados. Cuando Dios dijo, llegó el día. Génesis 21, versos del 1 al 7, vamos a leer. Génesis 21. Visitó Jehová a Sara como había dicho. Wow. Dios le dijo a ellos que iban a tener descendencia 25 años atrás. Pero llegó el momento de la visitación de Dios. Dios visitó a Sara como había dicho e hizo Jehová con Sara como había hablado.
Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. ¿En qué tiempo? En el tiempo que Dios había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír. Es una diferencia cuando usted se ríe de lo que usted no cree, y la otra cuando Dios te hace reír por la obra que ha hecho en ti. Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera Abraham? ¿Usted está leyendo eso? ¿Quién dijera Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Llegó el día de Dios cumplir a Abraham lo que por 25 años le había prometido, que por 25 años le había firmado, que por 25 años siguió tras él diciéndole: yo soy el Dios de mi pacto, y yo voy a cumplir mi pacto. El pacto que yo he hecho entre mí y ti se va a cumplir. Yo soy el Dios todopoderoso. Y llegó el día, mis amados, en que la promesa se hizo realidad. Y aquí está Abraham de 100 años con un niño recién nacido en sus brazos. Sara, estéril, que ella misma le dijo a Abraham un día: tú sabes que Dios me ha hecho estéril. Ahora tiene en sus brazos el hijo que para ella era imposible tener. Pero todo eso sucedió cuando llegó el tiempo de Dios. Dios tiene un tiempo para hacer todas las cosas. No es cuando usted quiera, ni cuando le parezca, ni aun cuando le conviene, sino es en el tiempo perfecto de Dios. Gálatas capítulo 4, versos 4 y 5, declara la palabra del Señor. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Cuándo? ¿Cuándo vino qué? El cumplimiento del tiempo. Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cuando llegó ¿qué? El cumplimiento del tiempo, Dios hizo aquello que por años había anunciado por toda su palabra, que por años estaban esperando los siervos fieles de Dios. En el Evangelio se cuenta de dos que estuvieron en el templo esperando la salvación. Y dice que cuando vieron a ese niño, uno de ellos dijo a Dios: ya llévame. Ya yo he visto, ya yo no espero más nada. Ya hasta aquí llegó tu siervo, llévame. Y había una que esperó 87 años después que enviudó para ver la salvación de Dios. Llegado el cumplimiento del tiempo, Dios se muestra en aquello que te dijo. El problema es: ¿cuándo es el tiempo de Dios? Porque queremos que sea ya. Mientras yo estaba meditando en todo esto, hoy me di cuenta de algo, que yo ni siquiera estaba pensando en eso. Hace 25 años que yo entré por esa puerta. Y en esos 25 años Dios me ha enseñado como usted no se imagina. Me hizo olvidar todo lo que yo había aprendido para enseñarme de nuevo. Y me ha llevado caminando por un camino que yo no conocía hasta este momento de hoy. 25 años enseñándome, 25 años dejándome saber quién Él es. Yo cayendo y Él levantando. Yo flaqueando y Él afirmando.
yo protestando muchas veces y Él viene con suavidad, porque así es Dios, tranquilo. Usa cualquier hermanito que viene y me dice, no hable así, no diga eso. Y he visto la mano de Dios obrar, mis amados. Oh, si usted supiera, si usted supiera. Pero en medio de todas esas cosas, Dios se ha declarado a mi vida y lo ha hecho a su tiempo. ¿Cuántas cosas hubiese yo querido que Él hiciera? Así. Pero así Dios no trabaja. Dios nos lleva, mire, de gloria en gloria, de gloria en gloria, de gloria en gloria. Te enseña aquí, te enseña acá, te enseña acá, te enseña acá, te enseña allá, porque cada vez que te enseña algo te está preparando para el próximo escalón. ¿Usted cree que esos 25 años que Dios duró con Abraham fue simplemente para hacer a Abraham pasar trabajo, como decimos nosotros? Para torturarlo. Para que Abraham supiera que yo soy Dios. Dios no actúa así. Dios no actúa así. Nosotros muchas veces queremos demostrar a los otros quiénes somos nosotros. Y hacemos cosas para que sepan quién yo soy. Dios no hace eso. Dios no tiene que demostrarle al mundo que Él es Dios. El mundo fue creado por Él. Si Dios se enoja, como se enojó contra Sodoma y Gomorra, mire, mi amado, no hay quien caiga. Pero gloria sea su bendito nombre, que tiene intercesores, que tiene gente en todas partes orando para que Dios no se enoje. Y cuando se le sube la furia, mira a un intercesor allí de cabeza, llorando, gimiendo, y dice, es que no puedo hacerlo, porque Dios es un padre, mi amado. ¿Qué padre le gusta ver llorar a sus hijos? ¿Quién de ustedes agarra de una pera a su muchacho simplemente para dársela? Eso es un abuso. Eso no es parentesco. Yo no quiero ver a mis muchachas llorando ni sufriendo. Aunque de vez en cuando tuve que darle sus fuetazos. Pero una cosa es tener que hacerlo y otra cosa es darlo por gusto. Son muchas cosas diferentes. Y Dios no estaba pasando a Abraham por todas esas circunstancias simplemente para demostrarle que yo soy Dios. Estuve leyendo hace un par de semanas atrás una historia acerca de este muchacho que, bueno, eran dos, ellos trabajaban en esta empresa y ellos decidieron dividir el turno de trabajo para así cubrir como 15 horas al día. Aunque de acuerdo al contrato ellos deberían de comenzar a las 10 de la mañana e irse a las 6 de la tarde o algo así. Ellos decidieron uno entrar a las 6 de la mañana y el otro a las 12. Así se dividían y cubrían un montón de horas para hacer cosas que si estaban los dos allí a las 10 no podían hacer. Por ejemplo, uno de ellos tenía que fundir a todos los funcionarios altos de la empresa un reporte de todas las cosas que sucedieron la noche anterior. Ellos se reunían a la 1 de la tarde. Si él comenzaba a recopilar todas esas cosas a las 10, 10 y media de la mañana, entonces no tenía tiempo de preparar todo eso para presentárselo a los gerentes de la compañía a la hora que ellos se reunían. Pero entró un supervisor nuevo que decidió demostrar que él era quien estaba a cargo. Y le dijo al que entraba temprano, usted aquí no puede venir a esa hora. Su horario de trabajo son las 10 de la mañana. ¿Qué usted hace aquí a las 6? Y él trató de explicarle, pero el hombre no quería oír nada. Y dijo, de mañana en adelante a las 10. Ok. Y los dos entraban a las 10 y se iban a las 6 y media. Los hice hacer lo que yo dije. Dos días después, comienzan a gritar los gerentes que dónde están los reportes que ellos reciben todos los días. Que por qué les llegan esos reportes a las 4 de la tarde y no a la 1 de la tarde cuando ellos los necesitan. El supervisor no sabía qué decir. Le preguntan al muchacho que enviaba los reportes que por qué él no lo está haciendo. Y él dijo, bueno, a mí me dieron una orden de que ya no podía entrar temprano, que tenían que entrar a esta hora. Eso le costó al supervisor su trabajo.
Y el muchacho fue puesto otra vez a trabajar como lo hacían antes. Porque una cosa es usted saber las cosas y otra cosa es demostrar que usted sabe. Dios no tiene que demostrarle a nadie quién es Dios. Muchas veces le preguntamos a Dios, ¿por qué Él no hace esto? ¿Por qué Él no hace aquello? Porque si Él hace lo que usted quiere, se hace a su nivel. Dios no tiene que demostrarte a ti quién Él es. Si Dios se baja a nuestro nivel, entonces deja de ser Dios. ¿Usted sabe lo que la gente demanda de Dios? Y yo quiero que Dios haga así. ¿Por qué Dios no hace esto? ¿Por qué Dios no hace aquello? Porque Dios es Dios. Y Él sabe cuando tiene que hacer las cosas. Y Abraham no estaba pasando por lo que estaba pasando porque Dios quería demostrar quién Él era, sino porque Abraham tenía que llegar a cierto nivel para lo que Dios quería hacer con Abraham. No le voy yo a declarar a Abraham lo que yo voy a hacer, habiendo él de gobernar a sus hijos, enseñándoles cómo guardar el camino, haciendo justicia y juicio, para que haga Dios con Abraham lo que ha dicho. Dios nos lleva hasta que Él llega a cierto punto, entonces Él hace lo que Él había dicho. Y aquí está Abraham gozándose. Oh, mi amado, usted sabe lo que es esperar esta promesa por la que Dios hizo hasta un pacto con él por 25 años, y aquí está. ¿Usted se imagina la fiesta que hizo Abraham? ¿Usted se imagina la algarabía? Sara dijo, ahora todo el mundo se va a reír conmigo. ¡Oh, qué alegría! ¡Por fin está! Lo que Dios me prometió ya lo tengo. Fiesta, alegría, algarabía. Vengan todos, ríanse conmigo. Pero en medio de todo eso, comenzaron a suceder cosas. Génesis capítulo 22, versos 1 al 6. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y le respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac. Wow, qué preciso. No toma uno de tus hijos, no, toma a tu hijo, a tu único, Isaac, a quien amas. Y vete a tierra de Moriá y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, y en la palabra de Dios hay muchos tercer días, y hasta el tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y ambos fueron juntos. Hace un rato les dije, Dios no está haciendo un ejercicio de fe con Abraham. Dios está enseñando a Abraham. Y aquel Abraham que al principio estaba haciendo lo que le venía en gana, porque él hizo lo que quiso, discutía con Dios porque Dios no le había cumplido, y así, así, y se quejaba por acá. Ahora Dios le dice a Abraham, y él le dice, ¿cómo? Heme aquí. Ya no era el mismo Abraham que salió de Harán para Canaán. Ya no era el mismo Abraham que en Canaán vio que había hambre y se fue para Egipto para quedarse allá. Ya no era el mismo Abraham que le dijo, no me has dado prole, ahora me va a heredar uno de los siervos de mi casa. Ya no era el mismo Abraham que le dijo a hombre de 100 años, no es posible que le nazcan hijos. Ahora es el Abraham que cuando Dios le habla dice, heme aquí. Heme aquí. Y Dios le dice, ahora yo quiero que tú cojas a tu hijo, a quien tú amas, a tu único, a Isaac.
Solo para que no fuera a decir, bueno, voy y busco a Ismael. No, es a este. Yo no sé usted, pero si yo me dice a mí, ve y coge tu hija y sacrifícamela, va a tener que mojarme el vellón como 80,000 veces. Pero este hombre había llegado a ese nivel. Había llegado a un nivel, mi amado, de que cuando Dios le dijo, toma a tu hijo, a quien tú amas, a tu único, a Isaac, y sacrifícalo en un lugar que yo te mostraré. Dice la palabra en el versículo 3 que al otro día hizo, ¿qué cosa? Se levantó bien temprano y preparó todo lo que tenía que preparar. Tomó dos de sus siervos y al muchacho y arrancó para donde Dios le dijo. ¡Wow! Díganme usted si no había hecho Dios una obra con Abraham. Díganme usted si era la misma persona. Díganme usted si Dios no había hecho una obra tal que ahora tenía delante de él un hombre que no ponía peros a lo que Dios dijera. ¿Cómo me gustaría a mí llegar a esa altura? Ve y sacrifica en uno de los montes. Y allá se fue Abraham. 3 días duró para llegar allá. 3 días. 3 días. Muchos 3 días en la Biblia. Muchos 3 días. Yo nomás me imagino el pensamiento de Abraham mientras iba de camino. 3 días. Mire, ya Dios le había dicho a él que se deshiciera de Ismael, que lo mandara con su mamá. Una petición de Sara que le dijo, no, yo no quiero que este muchacho esté aquí para heredar con mi hijo, porque se está burlando de él a cada rato, haciéndole la vida imposible, desastre de él. Y Abraham no quería, pero Dios le dijo, haz lo que dijo tu esposa. Y mandó a Ismael y a su madre lejos de Isaac. Y ahora Dios le dice, aquel el cual yo te prometí hace 25 años, el cual te hice pasar por todas esas cosas, el cual te di después de 25 años de espera, ahora yo quiero que tú lo cojas y lo lleves a un monte y me lo ofrezcas allí en holocausto. Un holocausto es una ofrenda del todo quemada. Cuando el holocausto se consume, no queda más que cenizas. Cenizas. ¿Qué es lo que seríamos nosotros si no fuera por la misericordia de Dios? Porque por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y ahora llega Abraham, ve el monte, 3 días pensando, meditando. Cuando usted sale de viaje, ¿cuál es su pensamiento? Si usted va guiando, usted está loco que pasen las millas para llegar, porque usted tiene algo que hacer. O sea, que va para la playa, que va a un parque de diversiones, o va a hacer cualquier cosa. Usted lo que quiere es llegar. Si se monta en el avión, ya está pensando en el aterrizar. Pero yo estoy seguro, como padre que soy, que Abraham quizás estaba esperando que nunca llegara ese día. Pero llegó. Y llegaron a aquel lugar. Y Abraham agarra y le da el asno a sus siervos. Y le dice algo, mi amado, que usted tiene que mantener en mente. Él cogió el fuego, cogió la leña, su muchacho, y le dijo a los siervos, ustedes quédense aquí. Nosotros subiremos y adoraremos y regresaremos a vosotros. Entienda, él sabía lo que iba. ¿A qué iba él? Iba a sacrificar a su hijo en holocausto. ¿Quién? ¿Cuántos iban a regresar? Si lo quema. Pero él dijo, ¿qué cosa? Regresaremos. Iremos, adoraremos
y volveremos a vosotros. Mis amados, de nuevo, ya no era el mismo Abraham. No era el mismo. No era el mismo. Y por eso Dios se porta muchas veces como se porta con nosotros. Por eso Dios nos trata muchas veces como nos trata. Nos hace pasar por todas las cosas que nos hace pasar, porque Él quiere enseñarnos y llevarnos a un punto de que ya dejemos de mirarnos a nosotros y lo miremos solamente a Él. Es solo Él. Ya Abraham estaba pensando en su posibilidad. Estaba mirando al Dios que le dijo: yo soy el Todopoderoso. ¿Usted sabe lo que dice Hebreos 11 acerca de Abraham? Hebreos 11, 17 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Mi amado, lo que yo quiero que tú entiendas es esto: no fue que Dios iba a resucitar un muerto, es que Dios iba a reconstruir un hombre de cenizas. Imagínate, Dios iba a levantar a este muchacho de cenizas. Porque lo que Dios le pidió a Abraham fue un holocausto. Es completo quemado. Ceniza lo que iba a quedar. No solamente que lo iba a matar, es que tenía que quemarlo. Pero este hombre, que ahora todo su pensamiento es Dios, va y lo hace sin problema alguno. De nuevo, ¿cuántos de nosotros ni siquiera hubiésemos salido de la casa? Mucho menos llegar a ese momento de coger al muchacho y comenzar a caminar para hacer el sacrificio. Pero usted sabe quién era Abraham ya. Era aquel que le creía a Dios. Y usted sabe por qué él fue e hizo lo que hizo. Porque él le creía a Dios. Y porque Dios le dijo lo siguiente. Capítulo 21 de Génesis, verso 12. Señor le dijo a Abraham: entonces Dios, dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva y de todo lo que te dijere Sara, oye su voz. Porque ¿qué? En Isaac, ¿en quién? En Isaac te será llamada descendencia. ¿Quién le dijo eso? Dios. Dios le dijo: tu descendencia está en Isaac. Y ese mismo Dios ahora se lo pide en sacrificio. Pero ya Abraham era otro. Ya Abraham confiaba en lo que Dios decía, aunque pareciera imposible, porque había visto que su imposibilidad era la oportunidad de Dios de demostrarse para con él. Dios le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Y a pesar de que ahora Dios le dijo: quémalo, el Dios que le habló, el Dios que le prometió, el Dios que hizo pacto con él, el Dios que no se vuelve atrás, le dijo: es en Isaac que te va a ser llamada descendencia. Pero se lo voy a quemar. En Isaac te será llamada descendencia. Es que yo no veo cómo. En Isaac te será llamada descendencia. Es que mis hijos están peores todos los días. En Isaac te será llamada descendencia. Es que el trabajo se me hace más importante. En Isaac te será llamada descendencia. Las cosas yo no sé cómo van a ser. Yo no tengo. En Isaac te será llamada descendencia. Porque el que te prometió lo cumplirá, aunque tú no veas nada. Aunque te resulte imposible creer que lo que te dijo es cierto. Es cierto porque lo dijo él. En Isaac te será llamada descendencia. 22:7 de Génesis. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo: padre mío. Y él le respondió: heme aquí, mi hijo.
¿Usted se imagina los ojos de Abraham en aquel momento? Mire, cuando mis hijas estaban pequeñas y a ella le daban fiebres, una de las cosas que yo siempre notaba era que sus ojos como que se le iban bien lejos. Y yo oraba a Dios para que me diera a mí la fiebre y se la quitara a ella. Ahora imagínese la respuesta y cómo le salió aquello a Abraham cuando le dijo a su hijo: heme aquí, hijo mío. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Entienda que eso no era extraño para Isaac. Abraham, donde quiera que llegaba, lo primero que hacía era ¿qué? Sacrificio. Él estaba acostumbrado a ver a su papá sacrificar. Él sabía lo que era necesario para un sacrificio. Y leña, fuego, pero ¿y dónde está lo que se va a sacrificar? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron juntos. Dios se proveerá de cordero. Y cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Usted sabe que a mí siempre me ha llamado la atención porque Isaac tenía más o menos 12 años en este tiempo. ¿Y Abraham cuántos? 112. ¿A qué niño de 12 años puede un anciano de 112 años agarrar y amarrar y ponerlo en el? Mire, si son chiquitos de 2 o 3 años y están los padres allí buscando, muchachos. Isaac tiene 12, más o menos. ¿Y sabe lo que hizo Isaac? Se dejó amarrar y se dejó poner encima. Porque no era solamente su papá el que creía. Isaac también había llegado a conocer a Dios. La palabra de ahí en adelante habla del Dios de Isaac, del Dios de Abraham, el temor de Isaac y el Dios de Jacob. Isaac aprendió a temer a Dios y se dispuso a hacer el sacrificio. Ejemplo de lo que Dios iba a hacer a nuestro favor cuando dispuso su sacrificio que Él mismo se proveyó, porque no había en nosotros cómo proveernos de tal ofrenda. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Jehová se proveerá de cordero. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Óigame, vuelva de nuevo, promesa, ya no 25 años, sino ahora 32 años atrás. Y ahora le dice: métele el cuchillo. Amados, perdóneme, esta es una situación seria. Dios no estaba jugando al ejercicio con Abraham. Dios le estaba pidiendo a Abraham que le diera lo que él más amaba. Que le diera en holocausto lo que él mismo le había dado. ¿A quién le gusta que le quiten lo que le dieron? Y ahora Dios le dice: quiero que me lo sacrifiques en holocausto. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí otra vez. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por cuanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Así como Dios proveyó aquel carnero para ponerlo en lugar de su hijo,
Así Dios se proveyó de su propio Hijo para darlo en lugar nuestro. Y aquel que ha hecho tal cosa, dice la palabra, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Vuélvase de nuevo al momento cuando Dios le pide al muchacho Abraham. Aunque fue 3 días después cuando Abraham levantó el cuchillo, desde el momento que Jehová le dijo, haz esto, y él dijo, heme aquí, ya él lo mató. Ya él había hecho lo que Dios quería. Pero Dios lo llevó hasta ese momento para que nosotros nos veamos ahora en el lugar de Abraham, en el lugar de Isaac. Ya no más la víctima, sino ahora coherederos con Dios a través de Jesucristo. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios a nuestro favor, mis amados? ¿Alguna vez usted se ha sentado a mirar esa película que usted tiene por ahí? Digo, a los que le queda mente, porque ya a mí se me fue la mitad. Y apreciar cuántas cosas Dios ha hecho por ti en tu vida. ¿Cuántas veces estuviste con el agua aquí arriba y Dios te levantó? ¿Cuántas veces creíste que el mundo se te acababa encima y Jehová vino a tu rescate? ¿Cuántas veces te amenazaron y Jehová vino y te defendió? ¿Cuántas veces Dios dijo que iba a ser? Mire, la palabra dice que Él está como por nosotros. El que está por usted es el que se mete al frente y toma su lugar. Y eso hace Dios a nuestro favor a cada rato. Yo no sé cómo, no sé qué lo voy a hacer. Y ahora estoy en una encrucijada y le estoy pidiendo a Dios dirección porque no quiero tomar decisiones a mí. Pero yo sé que el Dios que me dijo ven también me dirá aquí está la solución. Y estoy orando a Jehová, usted me vio pasar aquí, yo no vine a dar gracias, yo vine a presentar mi necesidad. Porque yo estoy confiando en Él, esperando en Él. El que llama, responde. Y el que invita, dicen por ahí que paga. Y así Él hizo con Abraham. Él invitó a Abraham a hacer esas cosas. Lo pasó por todo lo que pasó. Pero al final, Él se llevó la cuenta. En Isaac te será llamada descendencia. Pero hazme un favorcito, ven y quémalo. Vicente, déjate de juego. Esa fuera nuestra expresión. ¿Cómo que lo queme? Pero ¿y tú no me dijiste? Pero Hebreos 11 dice que él estaba seguro de que Dios se lo iba a devolver. ¿Cómo Dios lo iba a hacer? Él no sabía, pero él estaba seguro de que Dios se lo iba a devolver. ¿Y cómo se lo devolvió Dios? Tomando un carnero en su lugar. Ya no tienes que quemarlo, ya no tienes que sacrificarlo, ya yo sé que tú me temes. ¿Y no sabía Dios eso? Pero había un muchacho allí en quien había sido llamada descendencia y en quien Dios iba a levantar un pueblo que tenía que aprender quién era Dios. Y viendo a su papá, aprendió a temer a Jehová. De nuevo, padres, tu ejemplo cuenta más que todo lo que tú puedas hablar. El ser responsable en tu casa, con las cosas de tu casa, cuenta más que todo lo que tú le puedes decir a tu hijo. Porque cuando crezca se va a acordar de que tú fuiste responsable y así él va a querer ser. Recuerdo un día llevé a mi hija mayor a la escuela, estaba libre ese día, no sé por qué, y cuando la fui a recoger por la tarde, ella venía atrás cantando sus canciones de kindergarten y venía ahí brincando y corriendo y de repente se para. Y yo me doy cuenta que ella no viene caminando, me detengo y voy donde ella y le digo, ¿qué te pasa? Ella tenía como 5 años. Y me mira a los ojos, ella tiene unos ojos grandes. Y me dice, papi, cuando yo crezca, yo quiero ser igualito que tú.
usted no tiene idea del sentido, del peso que me cayó encima cuando yo escuché esas palabras. ¿Usted se cree que Isaac creía que Abraham estaba jugando con él? ¿Usted se cree que Abraham estaba engañando ya a Isaac para poder amados? Él había visto a su papá hacer esto muchas, pero muchas veces. Pero se dispuso a hacer el sacrificio. Porque él sabía que su papá no estaba jugando con esto. Mi amado, mi amada, no juegues con las cosas de Dios. No juegues con lo de Dios. Esto no es un juego. Esta es la vida de Dios siendo manifestada en nosotros para Él lograr en nosotros el propósito que Él tiene. Llegado al cumplimiento del tiempo, Dios se va a manifestar a tu vida. Y lo que te ha prometido por años, lo que tú has oído declarar en la palabra, y a veces te suena que eso no es para mí, porque yo no veo nada de eso. Te está hablando uno que cuando le profetizaron dijo, se equivocaron los hermanos. Sí, confieso ahora delante de Dios que cuando me profetizaron y me dijeron, Dios va a hacer esto y esto y esto contigo, dijo, se equivocaron porque ese no soy yo. Tal cual pasó con Abraham, a hombre de 100 años, mi amado, esto soy yo reflejado ahí. Por el ver a Dios hacer las cosas a pesar de mi infidelidad, a pesar de mi flaqueza, a pesar de mi debilidad, verlo a Él obrar, verlo a Él ponerme como me tiene, donde me tiene. Amados, yo no puedo venir a jugar con esto. Lo que usted está viendo al frente suyo no soy yo, es lo que Dios ha hecho en mí. Y Dios estaba levantando una descendencia en ese muchacho, y ese muchacho tenía que conocer a Dios. Y tus hijos van a conocer a Dios, porque Dios se le va a declarar. Pero ellos necesitan ver en ti un ejemplo de cómo se sirve. Y el día que Dios se le revele, será el día que Dios decidió, hoy es el día para revelarme. Y podrán estar haciendo lo que sea, podrán estar metidos donde estén, podrán estar en el hoyo más profundo que usted jamás haya visto, la mano de Jehová se meterá allá abajo y lo sacará. Ese es el Dios a quien tú le sirves. Ese es el Dios que te llamó. Ese es el Dios que te ha prometido. Y lo que salió de su boca nunca regresa vacío. Yo sé que nuestro pensar, mis amados, yo sé que nuestra vista, yo soy humano igual que usted, y me caen las rodillas a veces, y ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer lo otro? No veo cómo, y comienzo a hacer mis propios planes, y después me acuerdo, olvídate de tus planes, yo te voy a enseñar los míos. Y aunque me es duro muchas veces, y créame, yo soy un hombre como otro cualquiera, con dudas, con todo lo que le sucede a cualquiera. Ay, pero el pastor es un hombre como usted también. Y tiene sus luchas, quizás mucho más fuertes que las suyas. Pero en medio de todo, mis amados, está la palabra de Dios. Está la promesa de Dios. Está lo que salió de su boca y lo que Él dijo que iba a hacer. Y aunque yo no lo vea, yo me paro ahí porque yo sé que Él lo va a cumplir. Amén. Hemos pasado por muchas. Como iglesia local, como la iglesia de New Jersey, hemos pasado por muchas. Hemos luchado con muchas cosas. Y a veces parece que el techo se nos cae encima. Pero confieso que la palabra del Señor nos ha mantenido de pie. Confieso, mis amados, que aún en mis dudas me he acordado esa palabra, y estamos navegando y seguimos navegando porque creemos que el que va al timón se llama Jehová, Dios de los ejércitos, y Él nos va a llegar a puerto seguro. He
Él lo ha hecho una y otra vez. Y si Jehová lo ha hecho una y otra vez, ¿por qué dudar ahora? No es fácil, amado, no es fácil. Pero sigamos confesando su palabra. Sigamos confesando lo que Él ha dicho. Sigamos creyendo lo que Él ha dicho. Aunque se nos caiga el mundo por el lado, la palabra de Jehová permanece para siempre. Y en medio de toda la angustia, el sacrificio y ahora la alegría de ver que Dios ha puesto un carnero en lugar de su hijo y le dice: no le hagas daño al muchacho. Versículo 15 dice: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová. ¿Cómo dijo? Por mí mismo he jurado, dijo Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas de la, que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Por cuanto hiciste lo que yo te dijo, de cierto te bendeciré. Y dice el ángel: Jehová ha dicho esto, juró por su nombre que iba a hacer todo lo que le había dicho antes. Pero ahora, mis amados, les reasegura. Perdónenme si la palabra no es asegura, no, ahora les reasegura que lo que él le dijo es lo que va a hacer. Y aunque él había visto una parte, amados, Dios le está hablando a él de una descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y Abraham está viendo ¿cuántos? Uno. Y muchacho. Pero él le creyó a Dios, y dice la Biblia que le fue contado por justicia. Yo sé que a veces la circunstancia en que nos movemos, las cosas que nos suceden, lo que vemos a nuestro alrededor, como que no dejan ver muchas veces lo que Dios nos ha dicho. Yo tengo aquí tantos años sentado y a mí nunca nadie me toma en cuenta. Yo quisiera hacer esto, yo quisiera hacer aquello, pero a mí nadie me llama. Abraham estaba buscando que Dios lo usara. Abraham estaba adorando dioses ajenos y de allá lo sacó Dios. Tú sirve a Jehová de corazón limpio, sirve a Jehová con todo tu corazón, y llegado el momento, Dios te saca de la banca y te pone a hacer lo que Él quiere. Pero ¿quién tiene que hacerlo? Dios. No te montes en el caballo y agarres para Egipto. No, 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 espera que Dios te mueva. Espera que Dios lo haga. Amados, yo llegué aquí, sentado allá atrás, donde está mi hermano allá atrás, y de allí me sacó Dios un día. Yo no hice propaganda, yo no le fui a decir a nadie lo que yo hacía, simplemente Dios decidió usarme. Y hasta aquí me ha traído Jehová. Amén. Lo que Dios le ponga la mano, mi amado. Por más pequeñito que usted lo vea, hágalo para Dios. Usted no está trabajando ni haciendo lo que hace para los hombres ni para que nadie lo vea. Usted está trabajando y haciendo las cosas para Dios. El Señor dijo: haga las cosas en secreto, y el Dios que te ve en secreto te recompensa en público. Si Dios quiere usarte a ti simplemente para estar allí en la puerta,
y guiar a los hermanos cuando entran, hazlo para Dios, porque Dios se agrada de ese servicio. Y aunque tú digas, nada más que estoy aquí en la puerta, tú le estás dando un servicio que Dios te puso a hacer. Amén. Y en eso se alegra Él. ¿Y para qué estamos acá, mi amado? Es para agradar a Dios. Amén. No es para que usted me vea a mí. Usted sabe las veces que yo le he pedido a Dios que me quite el medio. ¿Que qué hago yo aquí en el frente? ¿Que por qué no pone a Vicente o a otro? Y Vicente me mira y me dice, Dice Vicente, ya me han tirado dos papas calientes para acá. No, mi amado, de verdad se lo digo. Las veces yo le he pedido a Dios que me quite el medio. Yo no quiero estar visto, yo no quiero estar en el medio. Pero también he entendido que si Él me metió en esto, Él va a hacer su santísima voluntad. Dispongámonos a agradar a Dios, dispongámonos a que Dios nos use, que todo el servicio, mi amado, usted lo haga para Dios. Déjese de estar pensando en lo que hace el otro. Mire lo que Dios tiene para usted. Mire lo que Dios tiene para usted. Y en usted Dios cumplirá su palabra. Y en usted Dios hará su obra. Y al final de todo, usted podrá pararse aquí o allá o hacer allá, limpiando en el baño, afuera, en la carretera, donde sea, y decir que la gloria de Dios se vea en todas las cosas que yo hago. Amén. Pero que se vea Él. Amén. No usted. Abraham, heme aquí. ¿Para qué me necesita? Necesito que vayas a limpiar el baño. De tal forma que el Señor Jesucristo puede entrar allí y decir, qué bueno huele este baño. Que no tenga que entrar como el baño de una estación de gasolina. Que al entrar por esa puerta se sienta agradado de que aquí hay gente que quiere adorarle. Usted veces las veces que le hemos pedido al Señor que venga y se manifieste. Que venga y dance entre nosotros. Cuando Dios está agradado, su gloria llena la casa. Él le dijo a Moisés, quiero que me hagas un tabernáculo. Y le dio las medidas y le dio los materiales y le dio hasta la gente que iba a trabajar en ello. Y todo el mundo construyó las cosas y las trajeron a Moisés. Y Moisés puso todas las cosas en el tabernáculo. Dice la palabra en Éxodo capítulo 40, usted lo puede leer. Y por donde quiera dice, de acuerdo a como Dios le dijo a Moisés. Y tomó las basas y las puso como Jehová dijo a Moisés. Y hizo aquello y hizo lo otro como Jehová. Y cuando terminó toda la obra, entonces Dios vino a pasar inspección y su gloria llenó la casa. De tal forma que nadie podía entrar. Pero usted sabe por qué. Porque todo se hizo como le agradó a Jehová. Hagamos la obra para Dios. Hagamos todo lo que hagamos para Dios. Lo que me pide a mí no es lo que te pide a ti, pero es lo que te pidió a ti. Hazlo para Jehová y que Él esté agradado. Y entonces oirá su voz decir, ven buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo con tu Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Es el Señor dándonos ese sentir, amados, de agradarlo a Él en todas las cosas. Que cuando Él llame, lo único que salga de nuestra boca sea, heme aquí, envíame a mí. Padre, gracias. Te bendigo, Jehová eterno, por la vida de tu siervo Abraham. Te exalto, Señor eterno, por la vida, Señor, que él vivió, por todas las cosas que pasó, porque en todo eso, Jehová, tú me has enseñado quién eres tú para con nosotros. Glorifica tu nombre. Ayúdanos, oh Dios, a tener ese espíritu de mirar, Señor, lo que tú nos pidas y decir, heme aquí. Yo sé que eso no es fácil para nosotros, pero tú eres el Dios todopoderoso, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que nos ha traído hasta aquí con tu mano firme y que has logrado en nosotros mucho más de lo que nosotros jamás pensamos. Aleluya. Te bendecimos, oh Dios, te bendecimos. Recibe, oh Dios eterno, nuestro agradecimiento. A ti damos gloria, a ti damos honra. Sea Jesucristo bendito en medio nuestro por los siglos de los siglos. Amén.
Amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.